そしてこちらがこの展覧会で一番重要な作品になります。勅使ヶ原様、この度のご理解とご援助本当にありがとうございました。さて、あの大きな油絵、ウィリアム・ブレイクの作品ですが、彼のものとしては珍しいサイズになっています。長い間紛失してしまったものと思われていましたが、偶然の火災により発見されました。あの絵に紫外線の光を当てますと、その絵の下にあるもう一枚の絵が浮かび上がってくるんです。今からその様子をお見せします。ノーラ、ポルファボール。Hola, Andrea. ¿Qué tal vas? Aquí haciendo el show para los japoneses. Bueno, gracias a esos japoneses hay show que hacer. ¿Lo tienes listo? De eso quería hablarte. Voy a necesitar más tiempo. Ay, imposible. Mañana tiene que estar colgado en la galería principal. Es la pieza clave de la exposición y nos lo jugamos todo. No da tiempo, Andrea. Sabes cómo es el proceso. Tengo que ir aplicando el calor exacto para que se disuelva la capa exterior. ¿Y cuál es el problema? Si necesitas calor, le pones calor. Estamos hablando de arte. No se le puede meter prisa. Mira, tú eres la experta, pero mañana tiene que estar colgado ahí fuera. Mañana, imposible. Oye, pues si vas tan justa, no te hago perder más tiempo. La noche es joven. Un beso. ¡Aquí no se puede fumar! ¡Su puta madre, la madre que te parió! ¡Qué susto me has dado, joder! ¿Qué haces aquí? ¿Qué hora es? Acabamos de cerrar, en cuanto se han ido los chinos. Empieza ahora la ronda. Joder. He traído un trozo de tortilla y croquetas que ha hecho mi madre al mediodía, por si te apetece cenar algo. Eso es disolvente, ¿a que sí? Uh-huh. Pongo el disolvente y al aplicar el calor se despega la pintura más reciente. ¿Cómo más reciente? Este sello fue pintado casi 100 años después que el cuadro que hay debajo. ¿100 años después? ¿Por qué? Superstición. ¿Superstición de qué? Se decía que el diablo vivía en este cuadro. Y unos alquimistas pintaron un sello sobre él para contenerlo. Por eso tiene los brazos atados. O sea que los alpinistas que pintaron eso pensaban que estaba embrujado. Los alpinistas, sí. Ostras, pues tú sabes que la semana pasada en Cuarto Milenio... ¡Tony! Perdón. Perdona tú, si además al ritmo que voy, esto no lo acabo ni de coña. No me extraña con la birria de secador ese. Tony, tengo que aplicar calor aquí, en este cuadro enorme. Y tengo que acabarlo esta noche, así que si se te ocurre una idea mejor, me lo dices. A mí no. ¿Cómo no te traiga los radiadores esos que tengo en el almacén del año a la pera? Los alpinistas. Se tomaron mucha molestia. Lo hicieron a conciencia, ¿no? A lo mejor es por algo. ¿No te parece? Bueno, yo me voy a hacer la ronda. Yo estoy.
Hola, buenos días, Andrea. Pero Lola, son las... Sí, ya sé que son las 6:30 de la mañana ya. Está listo. Podemos inaugurar. ¿Lo ves? Si no tenía ninguna duda. Sabía que lo lograrías. Ya. Pero yo estoy reventada. Entre no dormir y los vapores de los líquidos, creo que voy a... Ahora te vas a casa, te das un baño y te olvidas de William Blake y de su puta madre por un buen tiempo. Lola, ¿me oyes? Jolines, estoy hablando sola. Hola, venga, todo enchufado. Si te viera mi abuela... ¿Y tú? ¿Has visto a Lola? ¿Lola? ¿Lola?